we are. Party all day, oh, oh, party all night, yeah, party right now, oh, 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 oh. Stick, stick, party all day, oh, oh, party all night, yeah, party right now, oh, oh, oh. Buenas noches, mis queridos amigos ginodianos, un abrazo grande y fuerte para todos. Espero que estén excelente y con toda la energía y la actitud. Yo estoy con toda la energía y la actitud, tanto así que me puse de pie. Estoy listo, 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 listo para darlo todo. Pregunta, mi querido amigo, ¿a quién le gustaría que este mes y los próximos meses sean mega extraordinarios, cerrar muchísimas, muchísimas personas? ¿A quién? Que quiero verlos y escucharlos ahí en el chat. ¿A quién le gustaría tener
cierres extraordinarios, mega poderosos, potentes, gigantes, bien poderosos. Me encanta. Si a usted le gustaría eso de verdad, en este momento deberíamos de promover un poco más nuestra Academia Z de cada domingo, espectacular, a las 8 de la noche. Así que nos falta uno más, mis muchachos, unos más, mis queridos amigos ginodianos. Yo por acá me estoy energizando, acompáñenme a energizarse usted también, haga así conmigo, porque hoy voy con toda, muchachos, con toda. Prepárense. ¿O qué prefieren? ¿Más calmadito o más energía? Ustedes dirán, ustedes deciden si suavecito o full energy o suavecito. Ustedes eligen, ustedes son los que mandan, mis queridos amigos. Escríbanme ahí en el chat. ¿Con toda la energía y la actitud o más bien suave? ¿Energía 110, 220 o más bien suave? Listo, saludos desde Barranquilla. En este momento estoy en la bonita, hermosa ciudad de Barranquilla. Te voy a quitar este filtro. Voy a quedar normal. Excelente. Listo, así me veo mejor. Excelente. Saludos desde Barranquilla, una ciudad hermosa y espectacular. Trabajando como siempre con toda la energía y la actitud. Pero bueno, vamos a empezar, muchachos. Para los que no me conocen, mi nombre es Néstor González y estoy feliz y contento de ser parte de la mejor compañía del mundo, literalmente. Esta compañía que nos ha dado tantas bendiciones a nosotros como familia, yo sé que a ustedes también. Este proyecto que definitivamente cambia y transforma vidas de una manera tan hermosa, tan espectacular. Y feliz y contento de nuevamente estar por acá en esta Academia Z maravillosa que me encanta. Listo, ahora sí. Tuve unos retos ahí con el computador, pero me van a acompañar con la compartida de pantalla. Cuéntenme desde dónde me saludan, mis queridos amigos, desde qué ciudad, desde dónde me están saludando. Quiero saber desde dónde están, desde Medellín, muy bien, desde Mompox, por ahí mi esposita, saludos, amor. Desde Bogotá, uff, qué chévere, Bolivia, qué bacano estar por acá conectados. Bolivia, El Retiro, La Paz, Chile, Perú, Bogotá, Bucaramanga, Acacías, Felipe, mi hermano, Tabeiba, Río Negro, súper. Listo. Vamos a arrancar. Listo, amor, compárteme la pantalla, por favor. Para comenzar, listo, mis queridos amigos, nuestra linda y hermosa Academia Z, listo, les recomiendo, muchachos, vamos a hacer unos acuerdos, yo se los prometo que voy a darlo todo, voy a estar acá encendido por dentro, asegúrese que usted esté viendo la imagen que me acaba de compartir mi esposa y que me esté viendo a mí, listo, y segundo, que usted esté escuchando muy bien. Yo les recomiendo que usted tenga audífonos para que me esté escuchando mejor, de la manera adecuada. Y si usted se conecta recurrentemente a estas academias y está solo con su celular, yo le recomiendo que usted compre unos audífonos para que escuche de la manera adecuada, de la manera correcta, la poderosa información que escuchamos cada domingo. Y también te recomiendo que te olvides de absolutamente todo lo que está pasando allá afuera. Tú en este momento decidiste invertir tu tiempo en escuchar esta información, y si tú quieres que esa inversión tenga el mayor retorno posible, tú lo que tienes que hacer es escuchar atentamente, enfocado, porque esta Academia Z, te lo prometo, que va a estar bien poderosa, bien espectacular. Y el último acuerdo que quiero hacer es que apliques lo que yo te voy a mostrar el día de hoy. Que apliques lo que yo te voy a regalar el día de hoy, porque si tú aplicas lo que yo te voy a mostrar, te lo aseguro que vas a ir a otro nivel, vas a jugar este juego a un nivel muchísimo más alto, muchísimo mejor, a un nivel más extraordinario del que normalmente lo vienes jugando. ¿Listo? Entonces,
vamos para adelante. Mi nombre es Néstor González. Hoy en día soy doble diamante de Gino de Group, la empresa que cambió y transformó mi vida, mi realidad. Ha sido una bendición gigante para mi vida, mi familia, para mi futuro, mi presente y mi futuro. Y quiero decirles que estoy completamente enamorado de ella. Dale para adelante, mi vida. Mi esposita que me está ahí apoyando con la diapositiva. Y este entrenamiento se llama ¿Cómo hacer cierres en MLM? ¿Cómo hacer cierres en multinivel? ¿Listo? Pero primero, antes de empezar a hablar de cierres, quiero hablar un poquito del tema de mentalidad. Yo pienso que las capacitaciones son muy importantes, empezarlas con un poco de mentalidad, porque si viene la persona que es la mejor cerradora del mundo y te viene a explicar a ti, yo no soy, debe haber una persona exageradamente mucho mayor, pero digamos que traemos al mejor cerrador de Ginodé, y si tú no tienes la mentalidad adecuada para recibir esa información y para salir a ejecutarla, literalmente solamente las personas que estén con la mentalidad adecuada en este entrenamiento van a poder hacer con la información las acciones correctas. Así que vamos para adelante. Próxima diapositiva. Miren esto. Uno de los puntos más críticos para el éxito en marketing multinivel. Esta frase la dice Lucas Battistoni empezando el capítulo de cierre del libro de Cómo hacerse rico con multinivel. Uno de los puntos, nuevamente, más críticos para el éxito en marketing multinivel. ¿Tú por qué piensas que es uno de los puntos más críticos para ello, para el marketing multinivel? Te voy a poner un ejemplo. Te voy a decir por qué. Porque muchísimas veces los seres humanos sentimos que no merecemos. No merecemos una casa mejor, un carro mejor, un nuevo socio. Y eso posiblemente no lo tengamos en el consciente cuando estamos dando el plan, pero sí lo tenemos en nuestro corazón, en nuestra mente. Y eso es muy importante que lo arraiguemos y lo quitemos rápidamente de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque tú eres una persona muy valiosa que literalmente merece que le llegue mucha abundancia y prosperidad a su vida. Pero si no lo crees así, va a ser muy difícil de que puedas hacer los cierres de la manera más adecuada posible. Tú te lo debes de creer, debes de tenerlo en tu corazón. Ya listo, listo, listo. ¿Por qué? Porque es así, punto, es así. Todos vinimos al mundo a hacer cosas extraordinarias, maravillosas y magníficas, pero solamente los que realmente no lo creemos, así lo conseguimos. Dale para adelante, mi vida. Entonces, primero te quiero hablar de los atributos de un gran cerrador, los atributos de una persona que es un cerrador de alto impacto, un cerrador de alto impacto. Un cerrador de alto impacto primero es una persona que tiene claridad. Claridad de para dónde va, déjalo ahí por favor. Claridad de para dónde va. Claridad de su futuro, no solo de su futuro, sino del futuro de su equipo de trabajo. Tiene claridad de que sabe qué es lo que hace. Tiene claridad de en qué negocio, en qué industria está. Un cerrador de alto impacto es una persona que lo ve claramente. Claridad tiene que ver mucho con visión, con ver lo que otras personas no ven. Y eso es perfectamente lo que nosotros estamos haciendo cada que estamos presentando el negocio, ayudando a que otras personas vean lo que ellos no han visto, pero nosotros sí lo vemos. Entonces, un cerrador, primero, para volverte un gran cerrador, tienes que tener claridad. Esa claridad que te permite ver claramente que estás en la oportunidad adecuada, en la oportunidad más extraordinaria del mundo. La claridad permite que este segundo atributo que te voy a mostrar se cree, se genere, porque es un atributo exageradamente importante. Es muy importante que estés en este momento copiando todo lo que estás escuchando. Segundo atributo de un gran cerrador, mi querido amigo, es la certeza. Cuando una persona tiene claridad, cuando tú tienes claridad de la oportunidad que tienes en las manos, cuando tú tienes claridad de para dónde vas, cuál es tu futuro, todo lo que vas a construir, tú tienes esa certeza
de que tú lo vas a lograr, de que tú lo vas a hacer. Tienes la certeza, la creencia de que eso que estás proponiendo va a pasar. Esa certeza te va a llenar de algo por dentro que se llama fe. La certeza tiene todo que ver con fe. Y esa certeza va a ayudarte a que tú generes el tercer atributo importantísimo para un gran cerrador. Este tercer atributo es el atributo de la determinación. Determinación. El primer atributo, claridad. Cuando tú la tienes clara para dónde vas, qué es lo que vas a conseguir, cómo lo vas a conseguir, esa claridad se transmite. Es como si se la pasaras a tu prospecto por Bluetooth, literal. Eso la persona lo capta. Lo mismo la certeza. Esa certeza absoluta, esa creencia en la empresa, en los productos, esa certeza en la empresa, esa certeza en ti mismo, esas certezas que para mí son lo más importante, fe, creencia inquebrantable. Cuando tú tienes esa creencia fuerte, que nadie te la detiene, creas esa determinación. Las dos primeras, el resultado es la determinación. Y cuando alguien te ve con determinación, ya te voy a decir qué sucede en la mente de la otra persona. Pero cuando alguien te ve con esa determinación, que determinación es sí o sí, copia ahí, determinación es sí o sí. Y eso es muy importante, que la persona que está al frente de ti, cuando tú le estás presentando el negocio, cuando le estás haciendo seguimiento, entienda que tú tienes una determinación muy grande. Que entienda que sí o sí va a suceder. Que diga, uy, yo tengo que estar con esa persona. Yo voy a hacer ese proyecto porque ese man va con toda. O sea, lo va a hacer pasar. Esa persona lo va a hacer suceder. Va a hacer que suceda. Va a tener éxito. Puede que hoy no tengas resultado, pero si tú tienes estas tres cosas, eso se transmite. La persona se conecta de una manera tan extraordinaria, increíble contigo, con tu visión, con tu claridad, con tu fe. Esa fe que le transmites es tan grande y tan extraordinaria que esa fe hace que la persona también crea. La creencia se transmite. Y la determinación, te lo aseguro que es la clave para que las cosas sucedan. Estos son los tres atributos que para mí son claves para que un gran cierre se dé. Claridad, certeza y determinación. Claridad, certeza y determinación. Ahora, vamos a empezar de fondo con el tema del cierre. Yo quiero que ustedes ya tengan completamente claro el tema de los atributos, porque vamos a conectar eso con lo que viene. El primer atributo, claridad; segundo, certeza; y tercero, determinación. ¿Pero qué es un cierre? ¿Quién me ayuda, muchachos, ahí en el chat? En el chat yo quiero leer para ustedes qué es un cierre. ¿Qué es un cierre, muchachos? ¿Qué es un cierre? Yo quiero que ustedes, por favor, me copien ahí en el chat para ustedes qué es un cierre. ¿Qué es un cierre, mis queridos amigos? Eso es un entrenamiento. Un entrenamiento tiene que ser ahí con ustedes de la mano. Ustedes tienen que estar ahí haciéndolo. Un buen sí y un buen no. Me gusta esa respuesta de nuestro querido Pipe. Tener un sí o un buen no. Me encanta. Guiar, ayudar a la persona a tomar la decisión. Cierre. Tener un sí o un no. Súper, 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 súper. Excelente. Que el invitado... Que el invitado tome una decisión. Me encanta, me encanta, me encanta. Para adelante, porfa. Un cierre. ¿Listo? Vender una visión. Vean esto que dice acá. Un cierre es un mecanismo, escuchen, o dispositivo que sirve para cerrar una cosa. Cierre, según Google. Mecanismo positivo que sirve para cerrar una cosa.
importantísimo para lo que vamos a ver hoy, muchachos. Ya van a ver por qué se los digo. Demasiado, demasiado, demasiado importante para que vean las diapositivas. Listo, y vean la segunda definición. Acción de cerrar una cosa. Acción de cerrar una cosa. Y vamos a ver la definición de cerrador. Cerrador es que cierra. O segunda división, cualquier cosa que sirve para cerrar. Y yo me voy a basar en estas definiciones para crear el entrenamiento del día de hoy, muchachos. Porque en el cierre hay un mecanismo, miren. Cierre, mecanismo, dispositivo que sirve para cerrar una cosa. O segundo, técnica. ¿Por qué? ¿Qué dice ahí? Acción de cerrar una cosa. Y para la acción de cualquier cosa, cuando hay alguna acción, pueden haber técnicas. Técnicas para ayudar a favorecer el cierre. Listo, mecanismo y técnicas. En Network Marketing, el mecanismo es una metodología, un sistema, una metodología. Listo. Nuestra metodología es tan extraordinaria, muchachos. ¿Cómo se llama la metodología? El mecanismo de todo Z. Yo quiero que me lo diga alguien en el chat. ¿Cómo se llama el mecanismo de Z? La metodología de Z, ¿cómo se llama? Yo quiero que alguien lo copie en el chat. Mecanismo de Z es los 10 pasos del éxito. Ese es el mecanismo, así es, mi querida Mari. 10 pasos del éxito. Ese es el mecanismo, pero dentro del cierre hay otro mecanismo. ¿Listo? Pero para llegar acá al cierre, ustedes tienen que tener claro que el cierre, para ustedes llegar a un cierre, tienen que pasar por unas cosas primeros dentro de nuestro mecanismo que se llaman los 10 pasos del éxito. Lo primero que tienen que pasar es que hayan hecho una lista de contactos. Una lista de contactos. Bien hecha. Segundo, haber contactado o invitado a la persona para que se siente a escuchar el negocio que tienes en las manos. Tercero, lista, contactado. ¿Qué más? Le presentaste a la persona, vean el mecanismo general, el grande. Después del presentar, sigue el cierre y el seguimiento, listo. Y después ya viene la duplicación. Pero miren esto tan importante, muchachos. Yo quiero que ustedes entiendan que esto es algo que se conecta, que es un sistema. Pero ya vamos a ver el sistema dentro del mecanismo, o sea, el mecanismo más avanzado del cierre. Ya vimos el sistema todo completo, los 10 pasos del éxito, no sino las actividades productivas, las actividades generadoras de renta, pero vamos a ver dentro del mecanismo de esta actividad productiva generadora de renta que se llama cerrar. ¿Listo? Cerrar. Cerrar. Vamos para adelante, mi querida Sandri, mi amor. Mecanismo, vamos a hablar de mecanismo. ¿Cuál es el mecanismo que usamos en Z, que le funciona a cualquier persona? Muchachos, un buen mecanismo en network marketing, un buen sistema, es que sea algo simple, sencillo y la palabra clave, duplicable. Y de eso es que yo quiero hablar el día de hoy. Que sea algo simple, sencillo y duplicable para ti. Si tú me prestas atención en este momento, lo que te voy a duplicar, yo creo que ya te lo enseñaron. Si no te lo han enseñado, refuérzalo y empiézalo a hacer tal cual te lo voy a decir, porque es algo que funciona. Ahorita vamos a ver las técnicas. Y una cosa es el mecanismo y otra cosa son las técnicas, que las técnicas sí pueden variar. Pero el mecanismo deberíamos todos hacer exactamente lo mismo. Si todos hacemos este mecanismo tal cual se los voy a mostrar, se los aseguro que el mecanismo nos va a llevar a un resultado extraordinario y a ser el sistema más grande de la expansión internacional. Para adelante, con toda. Mecanismo. Muy bien. Miren esto. El cierre representa las acciones y preguntas, afirmaciones
que tú vas a realizar con tu prospecto después de la presentación. El mecanismo dice que el cierre representa las acciones, preguntas, afirmaciones que tú vas a realizar con tu prospecto después de la presentación. Eso quiere decir que el cierre empieza cuando hablamos de hacer el network marketing, porque un cierre puede ser para las ventas. Después, cuando estamos haciendo seguimiento a una herramienta, también hacemos un cierre. Recuerde que cierre es cerrar, o sea, literal, un buen sí o un buen no, como dijeron en el chat. Listo, y eso es cerrar en network marketing. El cierre representa las acciones y preguntas, afirmaciones que tú vas a realizar con tu prospecto después de la presentación. Esto lo dijo nuestro querido Lucas Battistoni en un libro que se llama Cómo hacerse rico con multinivel. Mi recomendación es que si no lo has leído, te lo leas, porque vas a ver en el chat. Yo quiero que los que se leyeron ese libro pongan en el chat si vale la pena leérselo o no. Cómo hacerse rico con multinivel. Ahí vas a aprender el cómo funciona el mecanismo completo y a profundidad. Ahí vas a literalmente entender el cómo funciona todo el mecanismo de nuestro negocio. Vamos para adelante. Súper. Otra frase importantísima que dice este capítulo de cierre. El mayor secreto es hacer preguntas que lleven a tu prospecto a una decisión. El mayor secreto es hacer preguntas que lleven a tu prospecto a una decisión. Y ya te voy a mostrar el mecanismo de esas preguntas, afirmaciones que te llevan al secreto de hacer las preguntas que tu prospecto lo van a ayudar a tomar una decisión. Vamos para adelante con toda. ¡Excelente! Y miren el mecanismo. Yo quiero que le tomen una fotico a esto, un screenshot, porque ahí está el mecanismo. Ahí está el mecanismo que lo vamos a mirar a profundidad en este momento. ¿Listo? Lo vamos a mirar. Yo quiero que usted no solamente lo mire, sino que literalmente lo haga parte de su diario vivir, porque usted todos los días hace presentaciones. Todos los días nosotros los networkers profesionales hacemos la lista, o sea, prospectamos y metemos más gente en la lista. Todos los días contactas personas, todos los días haces presentaciones. Entonces, si tú todos los días estás haciendo esto, todos los días vas a tener que estar utilizando este mecanismo. Y algo que a mí me parece importantísimo para ser un networker de verdad es que tú te aprendas el mecanismo. Hay gente que quiere crecer en este negocio, pero no sabe el mecanismo de la manera adecuada. No sabe cómo funciona la lista y cómo la pone a funcionar, la alimenta todos los días. No sabe bien el mecanismo de cómo contactar. No sabe bien el mecanismo de cómo presentar. Y no sabe el mecanismo del cierre y el seguimiento. Si tú ya te sabes el mecanismo, lo único que tienes que hacer, escúchame bien, es tomar acción. Nuevamente lo voy a repetir. Si tú te sabes el mecanismo, lo único que tienes que hacer es repetirlo una y otra vez. Una y otra vez. Una y otra vez. Yo quiero que vamos una diapositiva atrás, porque yo quiero repetir esto nuevamente. Otra diapositiva, por favor. El cierre representa las acciones y preguntas, afirmaciones que tú vas a realizar con tu prospecto después de la presentación. Vamos para adelante, dos diapositivas. Súper. Vean el mecanismo. Si acaba la presentación y le preguntas al prospecto, ¿qué te gustó más? ¿Qué fue lo que más te gustó? Eso tal cual. Hazle esta pregunta. ¿Qué te gustó más? Y el prospecto te va a responder. Me gustó bastante el producto o negocio. Él te responde, ¿listo? Primera pregunta, o primero que haces es preguntar, ¿qué te gustó más? ¿O qué fue lo que más te gustó? O algunas personas dicen, ¿qué te gustó más, el negocio o los productos? Mira el mecanismo, esto es muy clave, muy importante, mi querido amigo, demasiado. Me gustó bastante el producto o el negocio, ¿listo? Digamos que la persona
dijo, me gustó bastante el producto. La segunda pregunta que tú debes de realizar es, ¿te gustaría solo consumir el producto o también ganar dinero? ¿O te gustaría ganar dinero con el proyecto? Listo. ¿Te gustaría consumir el producto o también ganar dinero? Si la persona te dice consumir, mira la metodología, el mecanismo, te dijo consumir al lado izquierdo de tu pantalla, te dijo consumir, tú lo que haces es mostrarle el catálogo, los productos y ejecutas una venta. ¿Listo? Ejecutas una venta. ¿Listo? Y a la derecha, si te dice ganar dinero, tú le preguntas, copia esta pregunta que es muy importante, muchachos, demasiado importante. Esta pregunta es extremadamente clave. Nuevamente voy a empezar. ¿Te gustaría consumir los productos o te gustaría ganar dinero? ¿Listo? Ganar dinero. Pregunta de 1 a 10, siendo 1 no me interesa y siendo 10 estoy listo para arrancar, ¿en qué número estás? O siendo 10 me encantaría, ¿en qué número estás? Estoy en 10, miren lo que dice el mecanismo. Sacas el computador o una hoja de registro, le pides los datos y lo registras. ¿Listo? Ahí ya hiciste un cierre. O si dice algo dentro del 1 y el 9, tú le dices, excelente, ¿qué falta para que sea un número 10? ¿Listo? Y escuchas, cierras tu boca y escuchas. ¿Listo? Escucha, por favor. En un cierre es muy importante que tú entiendas que tú haces muchas preguntas y escuchas más. Preguntas y escuchas. Preguntas y escuchas. Eso es un cierre. ¿Qué falta para que ese 9, ese 8, ese 7 sea un 10? Y mira cómo va la metodología. Después de que escuchas lo que le falta, tú lo que haces es darle herramientas. Herramientas. O sea, literal, le das un video o una nueva reunión, o de una vez llamas a tu líder en una videollamada. Líder, ¿cómo estás? Te presento a Juan. Juan es un gran amigo. Eso es una herramienta, una videollamada, otro one to one. Te quiero presentar a Juan, es una persona extraordinaria, le gustó el proyecto, le gustaría hacer dinero con el proyecto, pero, y tú ya sabes cuál es el pero de él, ya sabes que está en número 8, 9, 7, pero a él le falta el dinero para entrar, o a él quiere conocer más del plan de compensación. Eso es una herramienta. Otra herramienta, lo invitas a un espacio como estos, a una Academia Z, o a una APN, o a la Visión HND, al Open de tu ciudad. Herramientas, lo llevas, si tienes la franquicia en tu ciudad, lo llevas a la franquicia, o al mayorista. ¿Listo? Cuando estás haciéndole el seguimiento a la herramienta, cuando vas a acabar el seguimiento a la herramienta, lo único que tienes que hacer es seguir nuevamente el procedimiento y preguntarle de 0 a 10, ¿en qué número estás? Ya, si quieres empiezas desde cero. ¿Qué fue lo que más te gustó de esta reunión con mi líder? ¿Qué fue lo que más te gustó del proyecto, de los productos que te acaba de mostrar? ¿Qué fue lo que más te gustó? Ah, me gustó esto, esto, esto y esto. Súper. De 1 a 10 o de 0 a 10, siendo 0 no te interesa y siendo 10 estás listo para arrancar, ¿en qué número estás? Tal. ¿Qué falta para que sea 10? Y lo único que tienes que hacer es repetir este ciclo una y otra vez. Una y otra vez. Una y otra vez hasta que la persona diga 10. Porque cuando la persona diga 10, mira ahí el ciclo. ¿Dónde va? Cuando la persona dice 10, ¿qué haces? Lo registras. O bueno, ya lo debiste de haber registrado hace rato. ¿Listo? Pero le ayudas a hacer el pago. Eso es muy importante que lo entiendan, mi querido amigo. Cuando tú tienes clara la metodología le funciona a todo el mundo, muchachos. Uno de los errores para hacer el cierre es no saber qué decir. Hoy, desde hoy, ya sabes qué decir. ¿Cierto que sí? ¿Qué preguntas? O sea, imagínate tú presentando y acabas la presentación y te quedas mirándote él, tú, y tú piensas que él tiene que decir, sí, dale, yo voy a entrar. No va a pasar. Ese es uno de los errores más grandes de un cierre.
¿Qué tiene que pasar? Que tú hagas esta pregunta. Ahí ya estás en cierre. ¿Qué fue lo que más te gustó? ¿O qué te gustó más? ¿Qué te gustó más, el producto o el negocio? Tú eliges cómo haces, si pregunta abierta o pregunta cerrada. A mí me gusta dejarla abierta, porque después de que él me dice lo que más le gustó, yo le digo, excelente, mi hermano, qué chévere que te gustó. ¿Te gustaría ganar dinero con el proyecto? Sí, listo, mi hermano, vamos con toda. De 1 a 10, ¿en qué número estás? Ahí lo estás guiando. Lo estás guiando para que la persona tome una decisión. Esta fotico que tienes ahí, la deberías de guardar, imprimir, pegar, porque este es el mecanismo, la metodología. Este es el mecanismo de manera visual que te va a llevar a hacer cierres de manera efectiva. Y mira que para hacer estas preguntas no tienes que ser un súper entrenador o ser un diamante o un zafiro o un triple diamante, un imperial, nadie. Desde una persona que acaba de entrar al proyecto puede seguir este mecanismo. Y esto es enfocado en lo que nosotros hacemos, que es network marketing, para cierres de MLM. Pero mira que funciona exactamente para cerrar una venta. Hey, ¿te gustó el perfume? ¿Qué fue lo que más te gustó? Es así, exactamente lo mismo hago yo cuando vendo perfume. Deja, por favor, de compartir pantalla. Venta de perfumería. Técnica de venta de perfumería. Muchachos, si ustedes siguen esto que yo les voy a mostrar, ustedes van a vender muchos, demasiados perfumes. Yo todos los meses soy B1000 gracias a esto, a esta técnica. Miren, a lo que les voy a mostrar. ¿A quién le gustaría ganar mucho dinero? Ustedes saben que en el plan de compensación lo que más dinero da es esto, vean. El que vende es el que más porcentaje gana. No hay nadie que gane más porcentaje que el que vende. Porque el que vende se gana hasta el 100% de margen. Imagínense. Nadie más gana en porcentaje que el que vende. Nadie más. Si ustedes entienden esto, ustedes ponen a funcionar de una manera adecuada su negocio. ¿Por qué? Porque la visión de este negocio para mí es la siguiente. Ustedes tienen dos negocios. El primer negocio es un negocio en ventas. Un negocio que te produce dinero todos los días. ¿Cómo dije? Todos los días. Tú tienes un negocio en ventas que representas tu marca, que la estás trayendo a Colombia, Latinoamérica, pero que todos los días te da dinero. Porque negocio que no factura se cierra, muchachos. Cuando tú entiendes esto, que tú tienes el primer negocio que tú montaste al entrar y no de, se llama el negocio de las ventas. Y hoy te voy a dar la clave que yo utilizo para que muchas personas de mi equipo estén vendiendo tanto perfumes. Más adelante me invitan a una capacitación de perfumes y se las profundizo un poco más. Pero la técnica requiere de que tú tengas una mentalidad extraordinaria. ¿Por qué? Porque la técnica funciona con este. No con las muestras de perfumes delgaditas, muy bonitas ellas, pero la técnica que yo manejo funciona es con este, con el de verdad. Esto es una técnica que la podemos volver mecanismo. Miren, tienen los dos. Miren, yo mantengo para todos lados con los dos. ¿Listo? Yo tengo todos los productos de Ginode, todos los perfumes de Ginode los tengo, todos estos. No, o sea, para mí, para vender. Y yo ando en mi maleta, en mi morral, ando con varios y con los que tengo para vender. Entonces, la técnica, lo primero es que tú tengas una mentalidad adecuada y tengas este. Y lo segundo, que inviertas en tu negocio, porque es que el que no tiene productos no vende, muchachos, así de sencillo. Y mira lo que voy a hacer. Yo llego a cualquier lugar y hago exactamente eso. Llego sonriendo con buena vibra. Sonriendo ese, primero ese, ¿cómo se llama la técnica? SSP, listo. Pero ya les voy a mostrar ese SSP para la venta y para cerrar ventas de una. Entonces yo llego sonriendo, ejemplo, llegué a la farmacia a comprar algo que necesitaba para mi dedo, listo, eso es un ejemplo real. Y llego a la farmacia sonriendo, saludando, hola, ¿qué más? Saludé a todos en la farmacia, hola, ¿qué más? Y le pregunto a la persona que me va a atender, hola, ¿qué más, mi hermano? ¿Cómo vas? ¿Qué has hecho? Varias preguntas. SSP. Pregunta. ¿Qué más? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué has hecho? ¿Qué me contás? Bien. Qué bueno, hermano. Y después
ya tengo una conexión con él. Para mí las ventas en frío no existen, muchachos. Esa persona que era fría ya en mí, con esta técnica ya se calentó. Listo, ya no es un contacto frío. Yo ya sé hasta cómo se llama él. Dentro de las preguntas, yo, ¿cómo te llamas? Mira esto muy importante. Este es un gran paréntesis en ventas, pero ya voy a seguir con lo del network marketing. Yo sé que les va a ayudar demasiado, muchachos. Miren esto. Me atiende la persona, me da lo que me necesitaba dar, a lo que fui a la farmacia, y después sigo con las P, porque ya sonreí, saludé, pregunté, y esta P es la más importante para esta técnica. Amigo, ¿a usted le gustan los buenos perfumes? Adivinen la respuesta del hombre. Ojo, la diapositiva de ahorita, miren que es con preguntas, inicia con una pregunta. ¿Qué fue lo que más te gustó? Esta es muy importante. ¿Te gustan los buenos perfumes? Si la respuesta fue sí, me sacó una bandera verde. Y la bandera verde hace que yo ponga mi morral encima con varios de mis perfumes y saque uno y se lo aplique acá. Saque otro y se lo aplique acá. Vean que yo no he preguntado nada más para esta venta. Y si tienes más, acá y acá. Y el man va a empezar a oler. Segunda pregunta. ¿Qué fue lo que más te gustó? Ah, no, qué pena. ¿Cuál fue el que más te gustó? Estaba en el cierre de MLM. ¿Cuál fue el que más te gustó? Tú escuchas. Uy, no, este. ¿Cuál es este? ¿Cuál es este? Y acá va lo más importante de este cierre, muchachos. Usted le tiene que poner el producto en la mano. Entrégueselo. Nuevo. Usted se lo entrega, muchachos. Entrégueselo. Hágame caso. Entrégueselo. Y usted le va a decir, este me encanta. Es el Latitud Estamina. Es espectacular. Es increíble este producto. Nuestra perfumería es uno de los mejores perfumes de Brasil. El man se va a quedar leyendo el empaque, le da vueltas. Y usted coge su celular, hágame caso en esto, o su agenda, y pone fecha y le pregunta el nombre. Amigo, ¿cómo es que es tu nombre? O si ya te lo sabes. ¿Juan qué? ¿Cómo es tu apellido? Y lo copias en tu celular. Lo copias. Juan tal, farmacia tal. Mi hermano, ¿cómo te queda fácil pagármelo? ¿De contado o mitad ya? Y el 50% en la quincena. ¡Boom! Ni siquiera tú no le estás diciendo nada más, hazme caso con esto. Él no te va a decir, no, tú no tienes que hacer nada. El cierre es preguntas guiando a que la persona tome la decisión. Guía a la persona que tome la decisión, hazme caso. Te lo aseguro que funciona. ¿Cómo te queda fácil? Y la persona te va a decir, uy, hermano, de pronto no es que no tengo dinero acá, tata, o alguna cosa. Tú lo único que tienes que hacer es cuadrar el método de pago, copiarlo en tu agenda o en el celular. Y ya, él tiene el perfume en la mano. Muchachos, yo les voy a decir por qué les estoy diciendo esto. En uno de los fest a los cuales yo fui, me di cuenta que el mayor porcentaje de ventas en Ginó de Brasil es el porcentaje de los perfumes. Increíble que los últimos meses, después de que yo le explico a mi equipo de trabajo esta metodología que les acabo de explicar, y muchos de ellos están usando esta metodología, por primeros meses, esto, la perfumería, factura más que todos los otros segmentos en nuestra organización. En nuestra organización, imagínense. Increíble, ¿no? Y esta metodología, yo se las quiero regalar porque yo quiero que nosotros tengamos los productos, los perfumes más vendidos. Lo que estamos haciendo es posicionando una marca, muchachos. El día de mañana yo voy a estar en Medellín haciendo exactamente esta misma técnica. Y usted ya le vendió a alguien un perfume y la persona va a validar que estos perfumes son extraordinarios. Y eso le va a abrir la puerta a muchísimas revendedoras en 10, 15, 20 años. Porque nosotros vamos tras posicionamiento de marca, muchachos. Latitud, Estamina, Feeling, Inebriante, Spot, Benix,
van a ser los perfumes más vendidos de Colombia, Latinoamérica, Empire. Así de sencillo, muchachos. Cierro paréntesis. ¿Buena la técnica o no? Yo quiero que me digan si la van a aplicar. Aplíquenla. Inviertan en la perfumería, muchachos. Se los aseguro que funciona. Nosotros estamos creando herramientas. Eso todavía ni siquiera se los he dicho al equipo. Herramientas para que la gente aumente su nivel de ventas. Porque cuando uno mueve mucho producto, también tiene retos, también tiene situaciones. Con la metodología que es llevar los productos en la maleta del morral, también hay retos y situaciones. Pero son retos buenos que estamos solucionando, muchachos. Herramientas y técnicas, herramientas es lo que estamos creando para eso. Enfocado en esto, vean. Esto es oro, oro líquido, muchachos. La perfumería de Ginodé es oro líquido. Yo quiero hacer una encuesta acá, muchachos. ¿Cuál es el perfume que a usted más le gusta? ¿Cuál es el? Yo no sé si ustedes escuchan. Bueno, ahorita voy a hablar de eso. ¿Cuál es el perfume más extraordinario que usted tiene? El que más le gusta a usted. Dígame. Yo quiero que ustedes hoy, hagan esa encuesta en redes sociales. ¿Cuál es el perfume que más te gusta? Abierta. Muchos van a decir, muchos que no conocen de Ginodé. Listo. Pero en un futuro, yo quiero que esa encuesta, cuando tú la hagas en 10 años, va a haber muchísimas más respuestas de perfumes de nuestra marca. Te lo aseguro. Pero en este momento, qué chévere. Eso puede ser una excusa para que tú le vendas a una persona que te respondió ese chat. Haz esa pregunta ahorita, crea una caja en Instagram o en Facebook. Haz la pregunta, ¿cuál es el perfume que más te gusta? Y vas a ver las respuestas. Yo sé que algunos de Ginodé le van a responder a otros de nuestro equipo, ¿cuál es el que más le gusta? Y sé que la respuesta va a ser inebriante. Y así, solo posicionando la marca, el nombre, cuando recompartas esa respuesta, estamos posicionando la marca, muchachos, en grande. Vamos a hacer que seamos los más grandes de Colombia, la perfumería y de Latinoamérica, muchachos. Tenemos oro líquido en las manos. Sígueme compartiendo, por favor. Espero que les esté gustando el entrenamiento. Lo estoy haciendo con mucho cariño y con mucho amor. Gracias. Mecanismo. Vamos nuevamente a conectarnos con el cómo hacerlo con multinivel. Listo. ¿Cómo hacerlo con multinivel? ¿Qué fue lo que más te gustó? ¿Los productos o el negocio? Perfecto. ¿Te gustaría hacer el dinero con el negocio? Sí, perfecto. ¿De 1 a 10 o de 0 a 10? ¿En qué número estás? ¡Boom! ¡Listo! ¡Boom! ¡Listo! Y sigues la metodología. Yo creo que ya quedó muy clara la metodología del seguimiento, ¿cierto? Ahora vamos a hablar de técnicas, de tácticas. ¿Por qué? Porque a veces ustedes entenderán que hay prospectos que no se cierran así, que hay como que cogerlos con técnicas, con tácticas. Usted, lo más importante es que aprenda. Para todo el mundo, el que acaba de empezar es este entrenamiento hasta el día de hoy, hasta acá. Y de acá para adelante son técnicas que le pueden funcionar a una persona que ya entró al negocio hace mucho o que acabó de entrar, o que ya es triple diamante imperial, una persona diamante o doble diamante, pero estas técnicas le van a funcionar. Algo nuevo, muchachos. A mí me gusta traerles algo chévere, bacano. Cosas que yo aplico para hacer cierres. ¿Listo? Dale para adelante. Técnicas, tácticas, explicación del proceso y pregunta. Explicación de proceso y pregunta. Copia eso. Explicación del proceso más pregunta. Es mostrarle el camino a la persona, muchachos. Esta técnica yo la aplico mucho y me ha servido demasiado. Aplíquela. Yo quiero que usted la aplique. Estamos en cierre de mes, muchachos. Yo espero que tus seguimientos también estén acá aprendiendo cómo los vamos a cerrar. ¿Listo? Y cómo ellos van a cerrar más gente cuando entren al negocio. Deja de compartir, porfa. Miren esto. Explícale el proceso a la persona. Yo muchas veces le explico. Miren esto. Cuando estoy en el cierre ya, pum, ya para concretarlo, miren que esto es exactamente la definición que dice Lucas Battistoni, lo que dices, las preguntas que haces, ya van a ver. Miren esto. Mi hermano, ejemplo, Juan, mi hermano,
El proceso que nosotros seguimos con la persona para ayudarlo a que tome la decisión es la siguiente. Primero le presentamos el negocio y si está interesado le hacemos un buen seguimiento, así como yo te lo estoy haciendo a ti. Presentación, seguimiento. Y después de hacer seguimiento lo ayudamos. Ese seguimiento es para que la persona tome la decisión. Cuando la persona ya tomó la decisión, como yo veo que tú estás, lo que hacemos es que le hacemos una asesoría en la compra inteligente de los productos. Imagínate, escucha esto que es muy importante. Le explico que después de que tome la decisión, le vamos a hacer una asesoría en la compra inteligente de los productos. Y llega la persona y me dice, súper, excelente. Y después de eso le digo, para que pagues, y después de que pagues, te voy a explicar la metodología que utilizamos para hacer el negocio. Nos sentamos y hacemos algo que llamamos los 10 pasos del éxito. Mira cómo lo estamos llevando al futuro. Mira esto tan espectacular. Cuando yo empecé a aplicar esta técnica, cuando la he aplicado, me ha funcionado demasiado bien. Después de explicarle el procedimiento, dejo 5, 2, 3 segunditos en silencio y le pregunto, ¿cuándo quieres que te haga la asesoría en la compra inteligente de los productos? ¿Quieres que te la haga de una vez o cuándo agendamos? ¿Viste eso? ¿Viste lo sencillo, lo fácil? Te lo voy a volver a repetir. Juan, cuando nosotros encontramos una persona como tú que quiere ser parte del proyecto, nosotros le ayudamos a hacer esto, esta metodología. La metodología es esta. Le presentamos, le ayudamos a que quite todas las objeciones o a que analice el proyecto, lo acompañamos, le hacemos seguimiento para que tome una decisión, para que después le hagamos una asesoría en la compra inteligente de los productos. Y como la persona ya ve el camino, ya lo sabe, lo tiene conciencia de ello, después de explicarle todo eso, le dices, ¿cuándo quieres que te hagamos la asesoría inteligente de los productos? ¡Boom! ¡Boom, muchachos! Adivine qué va a responder la persona. Una fecha y una hora, ya. La persona fue la que toma la decisión. Algo que yo aprendí es que nosotros tenemos algo muy extraordinario en las manos y la persona es la que toma la decisión. La que toma la decisión. ¿Cuál es el cuarto? Es que no lo tengo como en orden. Tú explícale el proceso. Te presentamos así como te presenté. Te hacemos seguimiento para que tomes la decisión. Y cuando tomas la decisión, hacemos contigo una asesoría en la compra inteligente de los productos. ¿Listo? Y cuando haces la compra inteligente de los productos, nos sentamos y hacemos los 10 pasos del éxito, que es la metodología. Eso ayuda a la persona a sentirse respaldada, a sentir que tú tienes claridad. ¿Te acuerdas del atributo que vimos al principio? El atributo de la claridad. El seguir una técnica como esta te da claridad, certeza y determinación. Ya él está dentro de tu negocio. Tú solamente explícale el proceso y le haces la pregunta. ¿Cuándo quieres que hagamos la asesoría en la compra inteligente de los productos? ¿A quién le gustó esta técnica? ¿Chévere o no? Buena. ¿Vamos a aplicarla o no? Mañana o ahorita llame a sus prospectos, conversa con ellos, les hace esta pregunta. Ahora no vas a llamarlos y, hey, mi hermano, mira, yo te presenté. No. Primero conecta con ellos. Hola, mi hermano, ¿cómo vamos? Llamé a saludarte, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo te fue este fin de semana, mi hermano? ¿Qué has hecho? Bien, qué bacano. No le digas mi hermano, dile como tú le hablas a él. Natural, no tienes que ser yo ni nadie, tú. Listo, mi hermano, qué chévere. Mi hermano, te voy a explicar el procedimiento. ¿Cuál es el siguiente paso? Mira, este y este. ¿Cuándo quieres que te haga la asesoría en la compra inteligente de los productos? Llama, pregunta. Ya sabes a quién vas a llamar. ¿A quién vas a llamar mañana o ahorita? Muchachos, todos deberíamos de tener procesos en seguimiento. Vamos a hacer que este mes sea un mes extraordinario en cierre. Somos en este momento 349 personas en sala. Si de las 349 personas nos proponemos a mañana hacer un buen seguimiento, a coger ese teléfono y llamar, se los aseguro que va a ser un cierre de mes potente. Extraordinario, maravilloso. ¿A quién le gustaría aprender una técnica más? Una técnica más. Recuerden que ya les expliqué el mecanismo. Cumplo, mi querido líder grande que estás acá,
cumplo con explicarle al mecanismo, la metodología, pero quiero darles un poco más, ¿listo? Que sé que a usted también le puede servir eso. Pero si a usted, su líder le dice, no, ese mecanismo no funciona, esa técnica no funciona, hágale caso y solamente haga la técnica de que te acaba de explicar, ¿listo? Yo sé que les va a servir esta técnica, ¿listo? Vamos, compárteme, porfa. Segundo. Así. Técnica número, bueno, ahí están como al revés, yo no sé. Pero bueno, esta técnica es simplemente preguntarle por el método de pago. Pregúntele por el método de pago. Muchachos, ya la persona está tan con tanta información en la cabeza, que tú lo único que tienes que hacer, deja de compartir, por favor, lo único que tienes que hacer es preguntar por el método de pago. Mira que son preguntas, afirmaciones, lo que decía Lucas Battistoni en la definición. Lo único que tienes que hacer ahí es, amigo, ¿te queda fácil pagar con tarjeta o efectivo? ¿Te queda más fácil consignar? Ya, hazle la pregunta, pregúntale, ¿cómo te queda mejor pagar? Pregúntele por el método de pago, mi querido amigo emprendedor. ¿Listo? Excelente. Espero que usted haya aplicado alguna vez esa técnica. No le hagan eso. Gracias, amor. No le dé miedo hacer esa pregunta. Usted tiene un proyecto tan increíble que va a ser de gran bendición. De bendición gigante para la persona a la cual le estás presentando, que yo no entiendo por qué te da miedo preguntar cómo vas a pagar. Ya. ¿Cómo vas a pagar? Haz esa pregunta muy repetidas ocasiones. Es una pregunta que también te va a servir mucho para el cierre de los productos. ¿A ti te queda más fácil pagar por Nequi o Bancolombia? ¿O en efectivo o por consignación? ¿A ti te queda más fácil pagármelo ahorita en la quincena o dos o tres contados? Yo le fío a la gente. Al de la farmacia le fié y me lo pagó en quincena y toda la vuelta. Se lo juro. Eso funciona. Funciona, se los aseguro. Listo, vamos, compárteme otra vez pantalla, por favor. Técnica. Tengo otra técnica chévere que no sé si la puse ahí, pero se las voy a explicar. Dale, mi querida Amur Shader. Bueno, quítame la pantalla, porfa, que les voy a explicar esta técnica, que es una técnica. Y es una técnica de postura. Postura. Una técnica para que no trabajes en oferta, sino en demanda. Normalmente las personas acá, cuando son amateurs, en esta, en cualquier empresa, network marketing o no, parecen como trabajando en oferta, ofreciendo, venga, cómpreme, venga, hey, ya vio esto, venga, entre al negocio y como empujando a la gente. No, usted tiene algo muy grande, usted es un gran líder. Esta técnica que le voy a explicar es una técnica que le va a dar muchísima postura, demasiada postura. Escúcheme esta técnica y aplica con la definición. Búscame la definición otra vez de Lucas Battistoni, donde dicen preguntas, afirmaciones y todo, porfa, y me la pones en un momento. Escúchame esta que es muy poderosa de cierre. Ah, bueno, miren ahí. Lo buscas y después la comparto. Ya, yo creo que era eso. El cierre representa las acciones y preguntas, afirmaciones que tú vas a realizar con tu prospecto después de la presentación. Listo, ya, gracias. A eso le deberían de tomar una fotito. Bueno, escuchen esta que es muy poderosa. A mí esta me gusta demasiado. Cuando me llaman a hacer cierres, por ejemplo, cuando alguien me llama hacer cierres, una técnica para usted hacer seguimiento, es hacer un tree line con la persona. Estoy haciendo tree line con uno de los perfumes que más me gusta. El tree line, una tripartita con el líder, unir al líder y Trun, unirlo en una conversación, es una técnica de seguimiento, ¿listo? Una herramienta de seguimiento, como un one to one por teléfono. Y cuando a mí, por ejemplo, a ver a quién veo de mi equipo conectado por acá, para hacer ese ejemplo con la personita, con la cámara prendida, Eso, Indy, por ejemplo, Indira me llama, Clean, y me llama para hacerle seguimiento. Néstor, te presento a esta persona. Yo lo que hago es conectar con la persona primero, conecto bien poderosamente con la persona, le pregunto a qué te dedicas, qué haces,
qué bien, hermano, uy, qué bueno, edifico sus habilidades, lo que yo noto de la persona. Y escúchame cómo empiezo a hacer el cierre. Mi hermano, este proyecto cambió mi vida, le cuento mi historia un poquito breve, porque una llamada tiene que ser rápida, de 5 minutos, máximo 10 minutos, y yo le digo, mi hermano, mira esto, nosotros tenemos un proyecto poderosísimo, extraordinario, y nosotros estamos buscando personas que estén dispuestas, dispuestas a 3 cosas. Primera, que estén dispuestos a trabajar en equipo. Y le explico, acá en Network Marketing no hay nadie que haya sido un líder gigantesco que no haya trabajado en equipo. Acá se necesita trabajar en equipo para crecer en grande. Segunda cosa que estamos buscando en las personas, es personas que estén dispuestas a capacitarse. Personas que tengan la disposición de capacitarse, de entrenarse. Porque normalmente nos entrenan allá afuera para hacer el marketing tradicional, no para hacer el nuevo marketing de la economía conectada. De eso no nos entrenan. Entonces necesitamos gente con la información. Estamos buscando gente dispuesta a entrenarse. Y tercero y último, mi hermano, estamos buscando gente dispuesta a hacer un arranque explosivo. Escúchenme esto, muchachos, porque estamos ya montando a la gente en la película. Estamos buscando gente que quiera hacer un arranque explosivo. ¿Qué es eso? Me preguntarás. Un arranque explosivo es que en los primeros 3 meses vamos a trabajar muy duro para que tu negocio genere un momento, una explosión. Yo me quedo callado 3 segundos y en el celular me quedo mirándolo fijamente. Me quedo en silencio 3 segundos y le pregunto, mi hermano, ¿tú estarías dispuesto a estas 3 cosas? Me quedo en silencio nuevamente. Adivina la persona qué va a decir. Mi hermano, sí estoy dispuesto. Mira esto, yo no estoy buscando gente para venderle algo. Estoy buscando gente que esté dispuesta a estas 3 cosas. Este es de los cierres que a mí más me gustan, muchachos. Miren lo sencillo que es. Háganlo con su líder. Usted ahorita que acaba esta reunión, póngase de acuerdo con su líder a mañana hacer 3 lines, mañana mismo, mañana lunes es el día. O si puede ahorita a las 9:00, haga un 3 line con su líder. Líder, tengo este prospecto, apóyeme en este seguimiento, sí. Y hace el 3 line, lo une a su líder y su líder va a hacer exactamente esto que yo le acabo de decir. Y líder, hágale esas 3 preguntas, mi hermano, yo estoy buscando gente que esté dispuesta a estas 3 cosas. ¿Usted está dispuesto? Perfecto, mi hermano, vamos a hacer la asesoría en la compra inteligente de los productos. ¡Boom! Vamos a llenarnos de cierre este fin de mes, muchachos. Este negocio se trata de poner el negocio, el primer negocio que tú tienes, eso lo dejé como abierto por allá atrás, no cerré el tema. El primer negocio es en ventas, pero el segundo negocio es en distribución. Pero si nosotros ponemos a funcionar solo el de la distribución, va a ser un negocio endeble. No va a ser un negocio fuerte, firme. Necesitamos negocios sólidos, fuertes. Pero el que se tiene que comprometer que el negocio en ventas sea sólido eres tú. Porque imagínate tú tener una red de distribución con muchos negocios sólidos en ventas. Cientos de negocios sólidos en ventas. Adivina qué vamos a tener. Redes sólidas de distribución. Mi querido amigo, estoy feliz de haber dado este entrenamiento y yo estoy 100% comprometido con el proyecto, con GinoD. Me encantaría que ustedes tuvieran un cierre de mes extraordinario. Cuenten conmigo, amor, por la última diapositiva, porfa. Síganme en redes sociales si así lo quieren para que más adelante conozcan las herramientas que estamos creando a favor de la gente que esté dispuesta a meterle duro al tema de la perfumería. Y algo muy importante, muchachos, estamos listos para hacer la explosión. Viene la explosión más grande que Ginode ha vivido en la expansión internacional. Pero para eso necesitamos gente capacitada, gente entrenada. Gente que esté dispuesta y gente que influya. Usted, apenas se desconecte de esta reunión, vaya y diga en el chat, ¡qué brutal esa información! Debería de verla todo el mundo. Y
Y apenas Jenny suba este entrenamiento a la Academia Z, al canal de YouTube, que se lo vea todo el mundo, muchachos. Ustedes influencien a que las personas puedan conocer esta información. Los quiero muchísimo, cuentan conmigo en lo que les pueda apoyar con muchísimo gusto y vamos con toda la energía y la actitud al próximo nivel. Gracias, 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 Diosito lindo, gracias amor, gracias a mis papás, a mi línea de auspicio, a todo el Sistema Z, a la familia Rodríguez por crear esto tan espectacular y vamos a cambiar muchísimas vidas. Los quiero muchísimo, muchachos, gracias. Gracias, gracias por esos comentarios tan bonitos. Vamos con toda la energía y la actitud. Espero que les haya encantado el entrenamiento. Chao.